Jesus. It's beautiful. It's just beautiful. And you're probably asking, what's beautiful? Hermoso. Es hermoso. Yeah, I hear birds chirping behind me. Puede que te estés preguntando, pero a qué él se refiere con que es hermoso, es que oigo pajaritos cantando detrás de mí. And as I was about to start talking, y mientras estaba a punto de empezar a hablar, I hear them chirping in the back. Los escuché a ellos empezar a cantar y hacer ruidos. And I realized that y me di de cuenta, even in that, que aún en esto, God is talking. Dios está hablando. So we're going to wait till everybody Vamos entonces a esperar a que se puedan conectar. Those of you get to see this. Los que puedan ver esto hoy. Not today, actually, tomorrow, even tomorrow. Unirse y verlo aunque sea mañana. You'll be able to see it from the very beginning. Van a poder verlo desde el principio. And you'll see how I pause. Y ver cómo pauso. And listen to the birds in the background. Y escucho a los pajaritos cantar en la parte de atrás. So we want to welcome everybody. Queremos darle la bienvenida a todos. Come to church, guys. Entren a la iglesia con nosotros. It's going to be a Bible study night. Va a ser una noche de estudio bíblico. Flow Kingdom Ministries. Fluir del reino. I love you all. Los amo a Man, todos. Man, I love y'all. Los amo inmensamente I miss a todos. You immensely. Los extraño inmensamente. And I pray that, you know, very soon. Y oramos que muy pronto. We will be able to connect again. Podamos conectarnos otra vez. Physically. Físicamente. Because the connection was never broken. Porque la conexión nunca se rompió. Spiritually. Espiritualmente. Praise God. Amen. So come on in, guys. Únanse con nosotros en esta noche. I'll wait for like about maybe a minute Queremos or two. Queremos esperar aunque sea un minuto o dos. To see who, see how many people come on. Para ver cuántos se quieren unir con nosotros en esta noche y unirse. There are people that are still tuning into my page. Hay personas que todavía se están conectando a mi página personal. My personal page. So I want you guys, if you can, like, spread the word. Si ustedes por favor pueden correr la voz. Yeah, just let people know that we're actually saber que transicionamos. We transition to the Flow Kingdom page. A la página del fluir. I need your help on this. Necesitamos su ayuda con esto. Because again, there's a lot of people that I know that are now yes. trying to figure out what's going on. Porque hay muchas personas que yo conozco, que nosotros estamos conectados, que necesitan saber que transicionamos y que no paramos. I think there's a way for me to actually send it or share the page. Share it. Share to my page. Is that possible? I'm sure there is. I don't know. We would have to explore. I am not Tiene savvy. Que haber una manera de poder nosotros compartir a mi página. You referring to do it like before while we start in the Like live while we start so people can actually tune in immediately. Okay. Pues tenemos que descubrir una manera de conectar las páginas para que puedan inmediatamente transicionar si entran de una página a la otra y hacer inmediatamente la conexión en estar conectados a la palabra. Wow, Spanish is a lot longer than English because I just said a couple of words. I tried, I'm sorry. That's okay. Come on, guys, tune in. Únanse con nosotros esta noche. We're going to be speaking about parables. Vamos a hablar de parábolas. This may be a couple of weeks series. Esto puede que sea una serie de unas cuantas semanas. And I just know that it's going to bless a lot of people. Y oro que, y sé que esto va a poder bendecir a muchas personas. Because parables are the language of the king. Porque las parábolas es el lenguaje del rey. And every time Jesus spoke, y cada vez que Jesús habló, he spoke in parables on purpose. Hablaba en parábolas a propósito. It was almost like he wanted to open up the mind even further and stretch Era como the si mind. Él quería poder estirar la mentalidad, el conocimiento. And you're going to find that each parable Y vas a descubrir que cada parábola, as simple as it sounds, tan simple como se pueda escuchar, has several aspects to it. Tiene diferentes aspectos a ella. So I think we could get started. Creo que podemos empezar. And I know a lot of people end up tuning in later on. Y sé que hay muchas personas que se van a unir después. And you get to see the numbers, how they jump afterwards. Podemos ver después, más adelante, cómo los números van a subir. Mientras se sigan uniendo. No, I'm not talking about now. I'm talking about like later on, like the next day or even, you know, several days later. Aún días después que nosotros podemos ver el incremento de los números y las personas haciendo lo que se llama los views. So that lets me verlo. Yeah, that lets me know that there is this desire claro. to see it. Mm-hmm. You know, they may not see it live not right now. We would like for more people to see it live now. Quisiéramos que más personas puedan verlos en el momento. So they can partake in all of our mistakes. Sí.
I think they won't miss that. Yeah. They won't. You'd be surprised. They'll be able to see it too. You'd be surprised. But amen. Keep joining in. Sigan uniéndose con nosotros. And we're going to get started. Y vamos a empezar. I want to start off with Psalms chapter 78. Quiero iniciar con el libro de los Salmos capítulo 78. And this is where I believe prophetically. Aquí es donde yo creo que proféticamente. Jesus was able to fulfill. Jesús pudo cumplir. What this Psalms had prophetically stated. Lo que este salmo proféticamente estaba declarando, estableciendo. So if you go join me in Psalms chapter 78. Si te unes conmigo al libro de los Salmos capítulo 78. And if there's somebody who's writing stuff down, just kind of like write down the chapters. Y si hay alguien que quiere the verses, anotar en el chat y en los comentarios los versículos, los capítulos y el libro. That would be wonderful. You'd be helping us out. Beneficioso para los que están viéndonos. So look what it says. Mira lo que dice Salmo 78. O my people, listen to my instructions. Open your ears to what I am saying. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas y abre tus oídos a lo que digo. For I will speak to you in a parable. Porque te hablaré por medio de una parábola. I will teach you hidden lessons from our past. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Stories we have heard and known. Historia que hemos oído y conocido. Stories of our ancestors handed down to us. Que nos transmitieron nuestros antepasados. We will not hide these truths from our children. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord. Yeah. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. About his power and his mighty wonders. De su poder y sus imponentes maravillas. I pray that this word today and this Oramos teaching today esta palabra y esta enseñanza hoy would penetrate deep in your hearts pueda and your realmente minds. Penetrar profundamente en tu corazón y en tu mente. I even say, Lord, allow there to be a reprogramming. Oro que aún, le oro al Señor que aún haya una reprogramación so that people can understand para que la gente pueda entender the language of the king. El lenguaje del rey. When we talk about parables, cuando hablamos de parábolas, these are stories son historias and illustrations y ilustraciones that Jesus used que Jesús utilizaba when he spoke to the crowds. Cuando él le hablaba al pueblo. In fact, de hecho, he spoke to them without using. Le habló a ellos, he focused on using parables. Enfocado en utilizar parábolas, because he realized porque se dio de cuenta that this was the way to get to their secondary thought process. Que era la manera del poder llegar a su segundo proceso de pensamiento. So there is a secondary part of how we process. Hay un segundo proceso de pensamiento. And Jesus had an incredible way of entering into that realm. Y Jesús tenía una manera increíble de entrar en ese ambiente. In fact, he never spoke to them without using such parables. De hecho, él nunca habló con ellos sin usar tales parábolas. Now, if you're telling me, you know, where is this in the Word, I'm going to show you. Ahora, si me dice, pero ¿en dónde está esto en la palabra? Te quiero mostrar. Let's go to Matthew chapter 13. Vayamos a Mateo capítulo 13. Matthew 13 has actually 7 parables. Mateo tiene 7 parábolas. Matthew 13. Mateo 13 tiene 7 parábolas. And those 7 parables y esas 7 parábolas have several meanings to them. Tiene diferentes significados. And when you pray, y cuando ores, you're going to find yourself going to these parables. Te vas a encontrar yendo a estas parábolas. Understanding the language of the king. Entendiendo el lenguaje del rey. That's able to filter through all the processes within the atmosphere. Que puede filtrarse en todos los procesos que existen en la atmósfera. Because there are obstacles. Porque sí hay obstáculos. But when you have the language of the king, pero cuando tú tienes el lenguaje del rey, it breaks through those obstacles. Rompe todos esos obstáculos. So Jesus, when he spoke, entonces Jesús, cuando él habló, he spoke on purpose, habló a propósito, to get people to think more than just with what's actually being given. Para poder llevar a otros a pensar que era más de lo que realmente se estaba entregando. So let's go to verse 34. Vayamos al versículo 34. I'm going to bypass 33 for a minute. Voy a pasar al versículo 33 por un momento. Jesus always used stories and illustrations like these. Jesús siempre utilizaba historias y ilustraciones como estas. When speaking to the crowds. Cuando hablaba con las multitudes. In fact, he never spoke to them without using such parables. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. This is what I said earlier. Esto fue lo que dije anteriormente. The word of God says. La palabra de Dios dice. That every time he taught. Que cada vez que él hablaba. He used parables. Utilizaba parábolas. And I know sometimes I get accused. Y yo sé que a veces
veces soy acusado. Because I tend to be very colorful when I speak. Porque tiendo a ser bien colorido cuando hablo. But I do as my king does. Pero hago como hace mi rey. Jesus had a way of talking. Jesús tenía una manera de hablar. And so I look at that. Miro esto, and I say, wow, he spoke from the Spirit. Y digo, él habló desde el Espíritu. So he spoke of the Spirit of things. Habló del Espíritu del concepto. When he spoke about trees, cuando hablaba del árbol, he spoke of the Spirit of trees. Hablaba del Espíritu del árbol. When I say Spirit of trees, cuando digo Espíritu de árbol, I'm not talking about the human spirit. No estoy hablando del Espíritu humano. I'm talking about the essence of the tree. Estoy hablando de la esencia de el rey. I'm talking to tree. Del rey, del árbol, perdón. Because the tree, porque el árbol, becomes a clear example, se convierte en un vivo ejemplo, of part of the language that Jesus used, de parte del lenguaje que Jesús utilizaba, because from the very beginning, porque desde el principio, it was about trees. Se trataba de los árboles. So when he spoke in parables, cuando entonces él hablaba de las parábolas, he spoke of the essence, hablaba de la esencia, of these trees, de los árboles, to speak about, para hablar, how we should live. De cómo nosotros deberíamos vivir. Wow, we can see how to live. Podemos realmente ver cómo vivir. By looking at nature. Por mirar a la naturaleza. Well, Jesus had an incredible way. Bueno, Jesús tenía una manera increíble. To be able to shift those things. De poder girar esas cosas. And bring them to a moment of illustration. Y traerlas a un momento de ilustración. He would illustrate. Las ilustraba. Give images. Dar imágenes. And speak. Y poder hablar. So the language was more illustration. Entonces el lenguaje se trataba de más ilustración. Than anything else. De cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. So this fulfilled. Entonces esto cumplió. What God had spoken, lo que Dios había dicho, through the prophet, por medio del profeta, I will speak to you in parables. Les hablaré en parábolas. I will explain things hidden. Les explicaré cosas escondidas. Since the creation of the world, desde la creación del mundo. So that means there are things, significa que hay cosas, that God is willing to share with us, que Dios está dispuesto a querer compartir con, if we position ourselves right, si nos posicionamos correctamente. Back in the days when people had those big satellites or big dishes, mm-hmm, the satellite dishes, like the antennas, the big, yeah, dishes, that. En los tiempos atrás cuando la gente utilizaba los satélites o las bandejas redondas que eran como antenas. You know, and only like the real wealthy people had the big ones, and you knew they had all the channels. Solamente las personas pudientes tenían las más grandotas y sabías que tenían todos los canales disponibles. You knew they had 1,000 channels from all around the world. Sabías que tenían canales de alrededor del mundo. So their ability to capture, su habilidad de poder capturar, was based on how big that dish was. Se relacionaba en cuán grande fuera ese dishes o ese plato digital. Yeah, there you go. That connected to, que conectaba, a satellite up in the heavens. A un satélite en el cielo. I believe when Jesus was speaking parables, speaking with his parables. Yo creo que cuando Jesús hablaba con parábolas. When he spoke, he was connecting. Cuando hablaba, estaba conectando. He was connecting all who were listening. Conectando a todos los que estaban escuchando. To a satellite. A un satélite. And that satellite was giving the information. Y ese satélite estaba dando información. Who's understanding what I'm saying? And so I'm going to give an example. Entonces voy a dar un ejemplo. Because we're going to talk about this for a little while. Porque queremos hablar de esto un ratito más. I read Psalm 78. Leí el Salmo 78. To give an introduction. Para poder darle una introducción. That even in the Old Testament. De que aún en el Antiguo Testamento. It was necessary. Era necesario. To explain. De poder explicar. How the king was going to speak. Cómo el rey iba a hablar. Jesus was focused on. Jesús estaba enfocado. The process of the mind. En el proceso de la mente. So every time he spoke about certain things. Entonces cada vez que él hablaba sobre ciertas cosas. He was talking about the entry. Hablaba sobre la entrada. Of information. De información. To the mind. A la mente. The Garden of Eden, el jardín del Edén, was a map of the mind. Era un mapa de la mente. I'm not going to get into that right now. No voy a entrar en eso ahora mismo. But I'm going to show you how Jesus, pero sí le quiero enseñar cómo Jesús, was able to use, iba a poder utilizar, what he already understood, lo que él ya entendió, on earth, en la tierra, as it already was in heaven, como ya lo era en el cielo. He was bringing down a language, él estaba trayendo un lenguaje, that dealt with the thought process. Que lidiaba con el proceso de pensamiento. So let's do this so you can understand what I'm talking hagamos about. Hagamos esto para que podamos comprender lo que estoy hablando.
Verse 33, versículo 33 of Matthew 13, de Mateos, capítulo 13. It says Jesus also used this illustration. Dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. The kingdom of heaven el reino de los cielos is like the yeast a woman used es como la levadura que utilizó una mujer in making bread. Para hacer pan. Even though she put a little yeast aunque puso solo una pequeña porción de la levadura in three measures of flour, en las tres medidas de harina, it permeated every part of the dough. La levadura impregnó toda la masa. What was Jesus talking about? ¿De qué estaba hablando Jesús? Well, for starters, para empezar, yeast is a microscopic fungus. La levadura es un hongo microscópico. Consisting of a single oval. Consistiendo de un óvulo, cells. O células that reproduce que reproducen by budding por medio de florecimiento and are capable of converting sugar y son capaces de poder convertir la azúcar into alcohol en alcohol and carbon dioxide dióxido de carbono. There you go. Praise the Lord. Dioxide, dióxido de carbono. There you go. So we understand entonces entendemos that yeast has an element to it que la levadura carga un elemento that's able to transform que puede transformarse whatever is there. En lo que esté ahí. So what is he saying entonces, ¿qué está diciendo when he's speaking about this woman cuando él está hablando de esta mujer, who took the bread el cual toma el pan, and used and had the yeast y tenía la levadura, and caused the yeast to change y causa que la levadura cambie, even though it was a little drop aunque era una gotita, that small amount esa pequeña was enough to change a mind. Era suficiente para cambiar la mente. Jesus was talking about how people process. Hablando de cómo la gente procesa. When he came on the scene, cuando él llega a la escena, it wasn't about the miracles. No era sobre los milagros. That was a product of the changing of a mindset. Eso era un producto del cambio de la mente. It wasn't about the healing of the sick. No era sobre la sanidad de los enfermos. That was a byproduct. Eso era un resultado of a mind changing. De una mente cambiando, a mind transforming, una mente siendo transformada, this paradigm shift este cambio de paradigma that caused there to be que causa que haya a new way of thinking. Una nueva manera please de follow me. Sígame, por favor. What is Jesus saying? ¿Qué está diciendo Jesús? He's saying that the woman está diciendo que la mujer took a small amount tomó una pequeña porción and placed it in y la puso a thought process. En un proceso de pensamiento. And that thought process y ese proceso de pensamiento was able to saturate pudo saturar or permeate impregnar every part of cada parte the thought process. De este proceso de pensamiento. So you can be a good thinker. Entonces puede ser una persona que piense someone bien, who thinks with love, una persona que piense en amor, with joy, con gozo, with peace. Con paz. But if you run into something pero si te encuentras con algo, or someone o alguien, who has a little bit of yeast que tiene un poquito de levadura, and whispers it into your ear y lo susurra a tu oído, and you assess it with your soul y tú lo puedes procesar con tu alma, you allow that little bit of yeast permite que entonces ese poquito de levadura to change the way you think. Cambie la manera de tu pensar. So those of you who are right now entonces, eso que ahora mismo, wondering if why you've changed up a little bit se están preguntando, pero ¿por qué he cambiado mi proceso de pensamiento un poquito? Why am I less tolerant? ¿Por qué soy menos tolerante? Why is it that I now am bothered with everyone? ¿Por qué es que ahora tengo enojo con todo el mundo? I want you to consider the yeast. Quiero que realmente puedas considerar esa levadura. Consider this language that Jesus is trying to bring about. Considera ese lenguaje que Jesús estaba tratando de traer. Talking about this a little bit. Hablando sobre este poquito. Causing you to change how you think. Causando que tú cambies como tú piensas. So to further that. Entonces para hacer esto, I want to go to Mark chapter 8. Quiero ir a Marcos capítulo 8. And we're going to go to verse 11. Y vamos a ir al versículo 11. Mark 8. Marcos 8. Verse 11. 11. I'm going to start there because I want to show you what I mean by this paradigm. Quiero iniciar con esto porque quiero enseñarles a lo que me refiero con el cambio de paradigma. And like I said, this is going to be a series, so we're going to talk about the parables for a little while.
Y como dije, esto va a ser una serie, vamos a hablar sobre las parábolas por un tiempito. Because I believe that if the church understands how Jesus speaks, porque yo realmente creo que si la iglesia puede comprender cómo es que habla Jesús, the church will be able to deal with a lot of stuff that's going on right now. La iglesia entonces va a poder trabajar y lidiar con muchas cosas que están pasando ahora mismo. And the codes between the language between each other, y el lenguaje y los códigos entre sí, will be able to be understood, van a poder ser entendidos. And you'll be able to start requesting the right things. Y vas a poder empezar a pedir lo apropiado. The right things that you're going to need. Que vas a necesitar. To understand how to speak to this generation. Para poder entender cómo es que le vas a hablar y proyectarte a esta generación. We can't speak linearly. Nosotros no podemos pensar hablar de una manera lineal. The church has to know how the king speaks. La iglesia tiene que saber cómo es que habla el rey. And if you learn how he speaks. Y si puedes aprender cómo él habla. Then you will speak the mysteries. Vas a poder entonces hablar sobre los misterios. And the miracles have to follow. Y los milagros entonces le van a seguir. If you aim for the miracle, si estás mirando o el blanco del milagro, if you're aiming for the healings, si estás permaneciente para la sanidad, without the language, sin el lenguaje, you're going to find yourself in a pickle. Te vas a encontrar en algo muy amargo. Because you're not going to understand, porque no vas a poder comprender, why it's happening, por qué está pasando. You're just going to hope it happens. Simplemente vas a esperar y desear que pase. Laying hands on people, poniendo manos sobre and la just gente, praying, y simplemente orando, without understanding the language of the king. Sin poder comprender el lenguaje del rey. I just said earlier, acabo de decir that anteriormente, the way Jesus taught, que de la manera en que Jesús enseñó, all the time, todo el tiempo, was through parables. Era por medio de parábolas. When he spoke publicly. Cuando él habló públicamente. He then used those parables. Él entonces utiliza estas parábolas. To then break it down to his disciples. Para poder describírselo a los discípulos. To show them how that language works, or to introduce them to that language. Para introducirlos o enseñarles cómo es que funciona este lenguaje. So let's go there. Vayamos entonces aquí. And we're going to stay with the whole concept of yeast. Nos vamos a quedar con el concepto de la levadura. As yeast is a fermenting agent. Como la levadura es un agente de fermentación. So every time you drink alcohol, cada vez que tú tomes alcohol, you're dealing with yeast. Estás lidiando con levadura. There's yeast involved. Hay levadura envuelta. And when you're drinking beer, cuando tomas cerveza, there is yeast involved. Existe la levadura también. I need you to understand where I'm going with this. Quiero que entiendas a dónde me dirijo con eso. I'm not trying to, this is not about the drinking alcohol. Esto no se trata sobre el tomar alcohol o no. I want you to understand what it does. Quiero que puedas comprender lo que hace. That it's able to change your mindset. Cómo puede cambiar tu manera de pensar. And Jesus was using that one thing. Y Jesús estaba utilizando esto to explain para poder explicar how you can be indoctrinated, cómo puede ser indoctrinado by a thought, por un proceso, or a series of thoughts, de pensamiento, o una serie de procesos de pensamiento that build you up, que te construyen, and cause you to deal with people, y causa que tú puedes lidiar con gente, in a certain way, de una manera. Mark chapter 8, Marcos capítulo 8, verse 11, versículo 11. Look what it says. Mira lo que dice. When the Pharisees heard that Jesus had arrived, cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, they came and started to argue with him. Se acercaron y comenzaron a discutir con testing él, him. Para testing ponerlo him. A prueba. They demanded that he shows them a miraculous sign from heaven to prove his authority. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. So they're all about linear. Entonces ellos están todos sobre el pensamiento lineal. Show me a miracle, enseña un milagro, and I'll believe. Y voy a creer. So already, entonces ya, they have a certain thought process. Tenían un proceso de pensamiento. And they figured that the only way, y descubrieron que de la única manera, for them to shift, para ellos poder girar esto, was based on what they saw. Era basado en lo que ellos iban a ver. But Jesus understood. Pero Jesús entendió. The power of parables. El poder de la parábola. The imagery. La imagen. Was not an external one. No era una externa. It was internal. Era interna. It was being able to see. Era pudiendo ver. Without using your eyeballs. Sin utilizar tus ojos literales. Let's continue. Continuemos. Look what it says. Mira lo que dice. When he heard this, cuando Jesús oyó esto, he sighed deeply in his spirit and said, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, why do these people keep demanding a miraculous sign? Porque esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa. I tell you the truth. Les digo la verdad. I will not give this generation, no les daré ninguna señal a esta generación, or this type of people, o a este tipo de personas, that's what he was trying to say, a eso es lo que se estaba refiriendo, any such sign, ninguna señal.
So he got back into the boat. Luego regresó a la barca. And left them. Y los dejó. And he crossed to the other side y of the lake. Al otro lado del lago. Now. Ahora. This whole situation took place. Toda esta situación toma lugar. And Jesus is about to speak to his disciples. Y Jesús está a punto de hablarle a sus discípulos. Using the Matthew 13 method. Utilizando el método de Mateo capítulo 13. Verse 34. Versículo 34. And 33. Y 33. So he starts to speak about this area of. Entonces inicia hablando de esta área. Yeast. De la levadura. Look what he says. Mira lo que dice. But the disciples had forgotten to bring any food. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Linear thinking. Manera lineal de pensar. When you go through a problem. Cuando pasas por un problema. And you forget that God can help you. Y se te olvida que Dios te puede ayudar. You start thinking linearly. Empiezas a pensar de manera lineal. You can't tap into. No te puedes conectar. This thought process. A este proceso de pensamiento. Because you're so focused. Porque estás tan enfocado. On the problem. En el problema. These disciples. Estos discípulos. Had just witnessed something. Habían acabado de ser testigos de algo. They saw a miracle. Vieron un milagro. But watch this. Pero mira esto. Because you can watch a miracle. Porque tú puedes ver un milagro. And still have the same mindset. Y aún todavía tener el mismo, la misma manera de pensar. Because the yeast of the world. Porque la levadura del mundo. Remained in your thought process. Se quedó en tu proceso de pensamiento. So look what it said. Mira lo que dice. They had only one loaf of bread with them. In the boat. Y solo tenían un pan en la barca. As they were crossing the lake. Mientras cruzaban el lago. Jesus warned them. Jesús les advirtió. Watch out. Atención. Beware of the yeast of the Pharisees and of Herod. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. When you think linearly. Cuando piensas de una manera lineal. You're going right to the bread. Estás yendo directamente al pan. Not to mention if you're hungry. Sin pensar o ni mencionar que si tienes hambre. If you're hungry, you're going to think about food. Vas a pensar en comida literal. So these guys. Entonces estos muchachos. Were thinking food. Estaban pensando en comida. It reminds me of the time where Jesus met with the Samaritan woman in John chapter 4. Me acuerdo del momento cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. And they come to him. Y ellos vienen a él. And they ask him if he wants some food. Y le preguntan, ¿quieres comer? And he said, I already got my food. Y él dice, no, ya yo recibí mi alimento. In other words, you don't understand the food that I'm eating. En otras palabras, tú no puedes comprender el alimento que yo consumo. Because the food. Porque la comida. Is not a linear food no or physical food. Comida física. It's a spiritual food. Es una alimentación espiritual. That enhances the soul. Que enriquece el alma. The spiritual food. La comida espiritual. Gives nutrition. Da nutrición. To the soul. Al alma. Look what it says. Jesus knew. Now, of course, as they began to argue, let's go back a little bit. I want to make sure I get the whole thing. 16. They had only one loaf of bread with them in the boat. Mm-hmm. And of course, Jesus told them, beware the yeast of the Pharisee and of Herod. Mm-hmm. Y atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. I need you to catch that. Quiero que puedan captar esto. As they began to argue. Al oír esto, comenzaron a discutir with each entre other. Sí. Because now their argument obviously was based on the fact that they were thinking about the bread. Pues no habían traído nada de pan. Because they hadn't brought bread, Jesus knew what they were saying. Jesús sabía lo que ellos estaban hablando. So he said. Entonces les dijo. Why are you arguing? ¿Por qué discuten? About having no bread. Por no tener pan. Don't you know or understand even yet? ¿Todavía no saben ni entienden? Are your hearts too hard to take it in? ¿Tiene el corazón demasiado endurecido para you entenderlo? Have eyes. ¿Tienen ojos? Can't you see? ¿Y no pueden ver? You have ears. ¿Tienes oídos? Can't you hear? ¿No puedes oír? Don't you remember anything at all? ¿No recuerdan nada en absoluto? Jesus is drilling them. Jesús los está reprendiendo en este momento. Because if you're around the king, porque si está alrededor del rey, then start learning how to speak. Entonces aprende a cómo empezar a hablar and understand like the king. Y entender como el rey. Look what he says. Mira lo que dice. Don't you remember anything at all? ¿No te acuerdas de nada en absoluto? When I fed the 5,000, cuando alimenté a los 5,000, with 5 loaves of bread, con 5 panes, how many baskets were left over? ¿Cuántas canastas con sobra recogieron después? How many did you pick afterward? ¿Cuándo recogieron después? Their response was? Su respuesta fue 12. 12. And when I fed 4,000, which just had happened. Y cuando alimenté a los 4,000 que acababa de pasar. With 7 loaves. Con 7 panes. How many large baskets left over did you pick up? ¿Cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, they said. 7, le dijeron. Don't you understand yet? ¿Todavía no entienden?
No, they don't understand. No, no entienden. And many are reading right now probably don't understand. Y muchos estamos leyendo ahora mismo y no podemos comprender. Because we're immediately going to the food. Porque inmediatamente estamos yendo a la manera literal, la comida. And not the order. Y no el orden. Jesus was trying to teach them something. Jesús estaba tratando de enseñarles algo. Number 12. Número 12. Is government and structure. Es el gobierno y estructura. He was trying to say. Estaba tratando de decir. That he was giving to the people. Que él estaba dando a la gente. Order and structure, orden y estructura, of the kingdom, del reino. While they were eating, mientras estaban comiendo, he was implanting. Él estaba implantando sobre he was putting something estaba in them poniendo algo adentro de that ellos, went beyond the food. Que iba más allá de la comida. And that's why there were 12 left over. Y por eso era que sobraron 12. Because 12 is God's government. Porque el 12 es el gobierno de Dios. 12 tribes of Israel. 12 tribus de Israel. 12 disciples. 12 discípulos. 12 hours in the daytime. 12 horas en el día. 12 hours in the nighttime. 12 horas en la noche. 24 hours complete. 24 horas completadas. That number 12. Ese número 12. He wanted them to understand. Él quería que ellos pudieran comprender. It was his government that he was bringing in. Gobierno que le estaba trayendo. And he wanted to make sure. Y quería asegurarse. That the yeast. Que la levadura. Of the religious mind. De la mente religiosa. And the yeast. Y la levadura. Of the worldly mind. De la mente del mundo. Would not be a part of. No fueran parte. Government. De su gobierno. That's why he told them. Por eso es que él les dijo, beware the yeast. Estén pendiente de la levadura. Because what does yeast do? Porque ¿qué hace la levadura? It's a microscopic fungus. Es un hongo microscópico. It reproduces. Reproduce. By budding. Por medio de florecer. And is capable. And is capable. Y es capaz. Of converting sugar. De convertir azúcar. That which is sweet. Eso que es dulce. Into alcohol. Al alcohol. Did you hear what I just said? ¿Entendiste? That which was supposed to be sweet, esto que se suponía que fuera dulce, in your mind en tu mente, is converted, lo convierte, and that's why he told them. Y por eso es que les dijo, haven't you understood yet? ¿Todavía no has podido comprender? How many were left over? ¿Cuántos sobraron? And they said, y ellos dicen, 12. 12. And he says, y él dice, my government, mi gobierno, my structure, mi estructura. Exactly. Exactamente. But then he didn't stop there. Pero entonces no se detiene ahí. He then talks about the 4,000. Él después habla de los 4,000. Because he also fed 4,000. Porque también alimentó a 4,000. As a matter of fact, de hecho, they just finished coming from ellos that. Ellos acababan de regresar de este. That's milagro. Why they thought. Por eso es que ellos pensaron. That when Jesus was speaking about yeast, que cuando Jesús estaba hablando de levadura, he was talking about bread. Estaba hablando del pan. So they got hungry. Entonces le dio hambre. It's like if we use the parable of pizza. Era como si utilizáramos la parábola de la pizza. And guess what? ¿Y sabes qué? If I'm talking to you and you're hungry. Estoy hablando a ti y tienes hambre. And I'm telling you about the parable of the pizza. Y te estoy hablando de la parábola de la pizza. You're going to think I'm talking about feeding you. Vas a pensar que estoy hablando de alimentarte. Physically. Físicamente. But he was feeding them. Pero él los estaba alimentando. The multitude. La multitud. Were receiving a lesson. Estaba recibiendo una lección. But more than a lesson. Pero más que una lección. For the multitude. Para la multitud. It was a lesson. Era una lección for his 12. Para los 12. What if I told you, ¿qué si yo te digo? That every parable, que cada parábola, every miracle that came cada out milagro of que salía, the ministry of Jesus del milagro, del ministerio de Jesús, was really for the 12. Era realmente para los 12. And that everybody else was a byproduct. Y que todo el mundo simplemente era un resultado. See, Jesus Jesús focused se enfocó on his 12. En sus 12. He gave them les dio a ellos what they required lo que requerían so they can give para que ellos pudieran dar to others a otros what they required. Lo que ellos requerían. So he was dealing with how they thought. Entonces él estaba lidiando como ellos pensaban. Their minds were off. Sus mentes estaban distraídas. So he had to make sure entonces él quería asegurarse that he introduced to them que él les introduciera the yeast of the kingdom. En la levadura del reino. Yes, Matthew 13. Y Mateo 13, verse 33, versículo 33, speaks of the woman habla sobre la mujer who is moving into the concepts of the kingdom. Que se mueve los conceptos del reino. And it had to be a woman tenía que ser una mujer to represent the church. Para poder representar a la iglesia. Jesus was already prophesying. Jesús ya estaba profetizando. By way of the parable. Por medio de la parábola. Of this woman de esta mujer who was able que podía to put in a little bit of, poner of yeast. Un poquito de levadura. And that's what, that was enough y eso era suficiente to change the minds para cambiar la mente of many.
de muchos. For those of you who get frustrated. Para esos que se frustran. And you wonder why people don't listen to you. Y dices, pero ¿por qué la gente no me escucha? Don't concern yourself. No te preocupes. Fill your pockets with yeast. Llena tus bolsillos con levadura. And just put the yeast in. Y simplemente pon levadura. If it's good. Si es buena. If it's right. Si es correcta. And it's of the king. Y es del rey. Then it will go in. Entonces va a entrar. And it will permeate everything. Y va a permanecer y florecer. That's the information of the kingdom. Esa es la información del reino. The kingdom of God, el reino de Dios, doesn't require miracles. No requiere milagros. It requires, requiere, the thought process, el proceso de pensamiento, of the kingdom, de el reino, to enter in, para poder entrar. And the result, y el resultado, are the miracles. Son el milagro. The results, el resultado, will be the healings. Va a ser las sanidades. The results, los resultados, will be deliverance. Va a ser la liberación. What do you think happens during deliverance? ¿Qué tú piensas que pasa por la liberación? For those who think that it's about a bunch of yelling and screaming. Para esos que piensan que se trata sobre una gritadera, deliverance, un escándalo, deliverance, la liberación, is nothing more, no es nada más, than taking yeast, que tomar levadura, of the kingdom, del reino, and placing it in the mind, y poniéndolo en la mente, of someone, de alguien. There are people, hay gente, who are so caught up, que está tan distraída, with the Pharisees, con los fariseos, and Herodians, y los de Herodes. They think that they know it. Que piensan que lo saben. And what's the difference between the Pharisees and the Herodians? ¿Y cuál es la diferencia entre los de fariseos y los de Herodes? Real simple. Bien simple. Pharisees, fariseos, believe that what they do, creen que lo que ellos hagan, is going to attract God. Es lo que va a atraer a Dios. So they live off of, entonces viven, action, de acciones, but action that's based on, y acciones que son basadas, approval, de una aprobación, instead of allowing, en vez de permitir, the yeast of the kingdom, la levadura del reino, to enter in, pueda entrar, and cause them to change, y causar que ellos sean transformados o cambiados. An example of the Pharisee spirit. Un ejemplo del espíritu fariseo. To look at the external attire, mirar solamente a la apariencia externa, and believe that if a person is dressed a certain way, y creer que la persona estando vestida de una cierta manera, that makes them good. Eso los hace a ellos correctos o santos. That is the yeast of the Pharisee. Esa es la levadura del fariseo. The Pharisee, el fariseo, is looking to impress, está buscando querer impresionar, externally, externamente. The Pharisee, los fariseos, is looking to tell people, está buscando decirle a la gente, that the way they can change, que de la manera que ellos pueden cambiar, is by changing certain formats, por cambiar formatos, changing certain structures, cambiar estructuras, and not changing what goes on inside. Y cambiar lo que pasa adentro. If you don't have the yeast of the kingdom, si no tienes la levadura del reino, I don't care if you dress up like Mother Teresa, no importa si te vistas como la Madre Teresa, you are not going to move in holiness, no te vas a mover en santidad, because your thought process, porque tu proceso de pensamiento, is still intoxicated, todavía está intoxicado. So you're not able, entonces no vas a poder, to move, moverte, accordingly, de la manera apropiada, and see the miracles take place, y ver los milagros tomar lugar. Please, if you understand what I'm saying, si puedes entender lo que estoy diciendo, just give me an amen, dame un amen, or just something, give me something. I can't wait to hear. No puedo esperar estar con ustedes y escuchar, and hear the people receive, a la gente recibir. But I'm certain that this word is getting, pero estoy seguro que esta palabra está llegando, to that place, a ese lugar. Now we talk about, ahora hablamos, the yeast of Herod. Sobre también la levadura de Herodes. That's the other extreme. Ese es el otro extremo. That's that place where people es think, lugar donde la gente piensa, they can do whatever they want. Pueden hacer lo que quieran. And say, I have a relationship with God. Y decir, pero es que yo tengo una relación con Dios. But you have the yeast of Herod. Pero tienen la levadura de Herodes. So, because of that, entonces, por esta razón, your lifestyle, tu estilo de vida, is a reflection of how you think. Es un reflejo de cómo tú piensas. Your paradigm, tu paradigma, is infected, está infectado, by an intoxicant, por medio de an intoxicated, de yeast, una levadura intoxicada. Amen. I see how that works. So the truth is, entonces la verdad es, if your yeast is not of the kingdom, que si tu levadura no es del reino, then your yeast is of something. Entonces tu levadura es de algo. How you're living, como estés viviendo, is based on a yeast that's in you. Se trata sobre la levadura que existe dentro de ti. Your actions, tus acciones, reflect your yeast, reflejan tu levadura. So man, listen, if you understand the Pharisee, si mindset, puedes entender la mentalidad de fariseo, Pharisees and Herodians, y los de Herodes, they don't get along.
no se llevan entre sí. Until they find somebody to come against. En que hasta que encuentren a alguien, una persona de medio, que pueda venir, ellos puedan venir y atacarles o venir en contra. Because they both can't stand. Porque los dos no pueden soportar. The middle person. La persona que está en el medio. They both hate. Los dos odian. The middle person. La persona que está en el medio. Jesus was. Jesús era. That person. Esa persona. And that's the reason why. Y es la razón por la cual. The Sanhedrin. El Sanhedrin. And the Romans. Y los romanos. The Roman soldiers got together. Los soldados romanos se unieron. Including Herod. Incluyendo los Herodes. They all came together. Todos se unieron. And they crucified Jesus. Y crucificaron a Jesús. Because he came with the language of the kingdom. Porque él vino con el lenguaje del reino. And Jesus said. Y Jesús dice. To his disciples. A sus discípulos. Beware the yeast. Estén al tanto o pendiente de la levadura. Be careful. Tengan mucho cuidado. Because their yeast. Porque su levadura. Will consume you. Te puede consumir. And you will justify. Y vas a querer justificar. Everything. Todo. Or you will say everybody's guilty. O vas a decir, todo el mundo tiene culpa. One or the other you're going to do. Uno de los dos vas a querer hacer. The language of the kingdom. El lenguaje del reino. Is a language. Es un lenguaje. That is able to make sure. Que puede asegurar. That your daily bread is good. Que tu pan diario sea fresco. But also your future bread. Pero también tu pan del futuro. It guarantees. Te garantiza. That you'll receive again. Que vas a poder recibir otra vez. Somebody hear what I'm saying. Alguien escuche lo que estoy diciendo. When you receive again. Cuando tú recibes otra vez. And you realize it's based on how you think. Y te date cuenta que es basado en cómo tú estás pensando. And not based on just simply living a life according to what you think. Y no basado simplemente en vivir una vida de acuerdo a lo que tú piensas. Based on what the transformation that took place. Basada en la transformación que tomó lugar. You start to realize. Empiezas a darte de cuenta. Multiplication will take place. Va a tomar lugar. Not because I work hard. No porque yo trabaje fuerte. But because everything's working for me. Sino porque todo trabaja para mí. See, working hard. Trabajando fuertemente. I'm not saying there's anything wrong with that. Digo que no haya nada malo con eso. Because I work hard. Porque realmente yo trabajo fuertemente. But I understand. Pero sí entiendo. That if my mindset. Que si mi manera de pensar. Is not kingdom. No es del reino. I will just work for sweat. Simplemente voy a trabajar para sudar. But when you understand a kingdom mindset. Pero cuando tú entiendes la mente del reino. You can take the lunch of a little boy. Puedes tomar el almuerzo de un niño. You can take 7 loaves of bread. Tomar 7 panes. You can produce more. Puedes producir aún más. You can give to the community. Puedes darle a la comunidad. Even when you run out of food. Aun cuando se te acabe la comida. God knows we ran out of the food in the pantry many a times. Dios sabe que muchísimas veces se nos acabaron los alimentos and en la dispensa. And we had to tap in and go in deep. Teníamos que conectarnos y entrar más profundo. And we had to ask people to help out. Y hacer estrategias y pedir que nos ayudaran. And guess what? ¿Y sabes qué? God's grace is sufficient. La gracia de Dios es suficiente. And because our paradigm. Y como nuestro paradigma. Because we are indoctrinated by the kingdom. Indoctrinados por el reino. Because we are permeated. Como estamos permanecidos. By the yeast of the kingdom. Por la levadura del reino. We see the miracles take place. Vemos los milagros tomar lugar. We don't aim for the miracle. Nosotros no estamos mirando solamente el milagro. We aim for a mind transformation. Estamos enfocados en la transformación de nuestra mente. Aim to be transformed. Enfócate en ser transformado. And you'll be able to form things. Y vas a poder formar cosas. Aim to be transformed. Enfócate en ser transformado. And your life around you starts to change up. Y tu vida alrededor va a empezar a cambiar. Those who were your enemies. Esos que eran tus enemigos. Begin to serve you. Empiezan a servirte. Because your mind has shifted. Porque tu mente ha girado a cambiar. You're not a linear thinker. Ya no estás pensando de la manera. And so I look at this. Entonces miro esto. This teaching. Esta enseñanza. And I'm only going to touch on the yeast today. Y quiero solamente tocar en la levadura hoy. Next week it'll be something else. Creo que es suficiente la levadura porque es bastante, ¿verdad que sí? La semana que viene va a ser otra cosa. Because I just want to introduce. Porque simplemente quiero poder introducir. That first your mind has to be committed. Que primero tu mente tiene que tener el compromiso. The other part was. La otra parte era. 7. Siete. Because I talked about 12. Porque hablé sobre los 12. And I said that's God's Correct. Government. Correct. Y dije que era el gobierno de Dios. But Jesus also said. Pero también Jesús dijo. When I fed the 4,000. Cuando alimenté a los 4,000. With 7 loaves. Con 7 panes. How many large baskets of leftovers did you pick up? ¿Cuántas canastas grandes
con sobras recogieron. So the first time they said 12. La primera vez eran 12. This time they said 7. Y esta vez dice 7. And so what is 7? Entonces, ¿qué significa el número 7? It is God's perfect number. Es el número perfecto de Dios. It is the perfection of God. La perfección de Dios. So you have the government. Tienes el gobierno. Perfected. Perfeccionado. He was showing them. Él estaba enseñando. That his government. Que su gobierno. Is perfect. Es perfecto. And so they just tossed out numbers. Entonces ellos simplemente lanzaron números. Without understanding. Sin poder comprender. The number 7. El número 7. Revelation chapter 4. Apocalipsis capítulo 4. The sevenfold spirit of los God. Los siete espíritus de Dios. Isaiah chapter 11. Isaías capítulo 11. Talks about, explains the sevenfold. Habla sobre estos espíritus. Seven pillars. Siete pilares. Understanding that God uses. Entendiendo que Dios utiliza. Those 7. Estos 7. Even within the tabernacle. Aún dentro del tabernáculo. You get the lamp. Puedes recibir la lámpara. And there are 7 candles. Existen 7 candelabros. And we understand that that 7. Y entendemos que esos 7. Represents the sevenfold spirit of Jesus and of God. No sé cómo decir fold, yeah. Pero representan. Los siete, el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, right. De Dios. Amen. We got to find out how to say that one. Okay. Amen. The truth is. La verdad es. That God. Que Dios. Uses 7. Utiliza 7. To complete a cycle. Para completar un ciclo. Because it's perfect. Porque es perfecto. And the cycle of a week. Y el ciclo de una semana. Is a perfect week. Es una semana perfecta. The seventh day. El día 7. Was considered the day of rest. Era considerado el día de descanso. It's a full cycle. Era un ciclo completado. And so we understand. Entonces entendemos. Jesus is saying. Jesús estaba diciendo. Guys, remember. Muchachos, acuérdense. The yeast. La levadura. Remember. Acuérdense. The bread. El pan. Remember. Acuérdense. What was left over. Lo que sobró. From the yeast. Desde la levadura. To the bread. Hasta el pan. To what's left over. A lo que sobró. From the yeast. Desde la levadura. To what's given. A lo que es entregado. To what's left over. A lo que sobró. God will always. Dios siempre. Consider the leftovers. Va a considerar las sobras. To make sure that if you're a giver. Para asegurarse que si tú eres una persona dadora. If you are holding the basket for others. Si tú estás sosteniendo la canasta para otros. You will always have. Siempre vas a tener. You will always have more than siempre enough. Siempre vas a tener aún más que suficiente. What is the yeast of the kingdom? ¿Qué es la levadura del reino? That everything will work for you. Que todo va a trabajar para ti. What is the yeast of the kingdom? ¿Qué es la levadura del reino? Jesus was showing the results. Jesús estaba enseñando los resultados. When he was healing the sick. Cuando él estaba sanando a los enfermos. Raising the dead. Levantando a los muertos. Casting out demons. Echando fuera demonios. He was showing the results. Estaba enseñando el resultado. But he wanted to teach pero people. Pero quería enseñarle al pueblo. The works of the cross. El trabajo de la cruz. Cannot be understood. Que no puede ser entendido. If you don't understand. Si no puedes comprender. The language of the king. El lenguaje del rey. The parables. El parábolas. Of the kingdom. Del reino. Is the language. Es el lenguaje. Of the king. Del rey. Amen. Amen. Praise God. Amen. I'm gonna leave it at that. Quiero dejarlo con esto. I'm gonna pray that you guys receive quiero orar this. Que ustedes puedan recibir esto. Because if you get this, porque si lo pueden recibir, you'll see the results starting today. Van a poder ver el resultado iniciando hoy. You'll watch people. Vas a ver gente around you. Alrededor de ti. Shifting with you. Girando y cambiando contigo. Because they're seeing. Porque están viendo the conversion. La conversión of your thought process. Del proceso de pensamiento. They're seeing the yeast. Están viendo la levadura permeate. Permanecer in every corner of your mind. Esquina de tu mente. They're seeing the yeast. Van a poder ver la levadura. Work in you. Trabajar dentro de ti. And not the yeast of the Pharisee. Y no la levadura de fariseo. And not the yeast y no of Herod. La levadura de Herodes. Now you got to ask yourself a question. Ahora te tienes que hacer la pregunta. Are you moving in the yeast of the Pharisee? ¿Te estás moviendo en la levadura de fariseo? Well, here's how you answer that. Así es que te contestas. If you are more concerned about the external. Estás más preocupado por lo externo. Then you're moving by the yeast of the Pharisee. Entonces te mueves por la levadura del fariseo. If everything you do si todo lo que tú hagas is based on how people do stuff externally, es basado en lo que otros hagan externamente, then you're moving by the yeast of the Pharisee. Entonces te mueves por la levadura del fariseo. There's more. Hay más. And God wants us to discover the more. Y Dios quiere que nosotros podamos descubrir ese más. And we're going to talk about that next week. Y queremos hablar de esto la semana entrante. The discovering more. El descubrir el más. And if you're moving by the yeast of Herod, y si te mueves por la levadura de Herodes, then your mind is natural. Entonces tu mente es natural. It's humanistic. Es humanística. You want to humanize everything. Quieres humanizar todo. You want to humanize Jesus. Quieres humanizar a Jesús. You want to humanize God. Quieres humanizar a Dios. You blame God.
quieres echarle la culpa a Dios por todo. For everything. Por todo. You look at things that happened. Mira las cosas que pasaron. You even study the word. Aún estudias la palabra. And you say, look at what God did. Y dices, mira lo que Dios ha hecho. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. How people were just dying left and right. La gente moría, rebelde, al derecho. That's because you don't understand. Porque no puedes comprender. The yeast of the kingdom. La levadura del reino. You have the yeast of Herod. Tienes la levadura de and everything, everything is natural. Y todo es natural. Everything is natural. Todo es natural. But we believe pero nosotros creemos in a perfect God, en un Dios muy perfecto, who's ready to transform our minds. Que está más que listo en querer transformar nuestra mente. Romans chapter 12, verse 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. The transformed mind. La mente transformada, la transformación change. De la mente. Cambios. That's what you do. Eso es lo que nosotros that's hacemos. What we do. Eso es lo que tú haces. But transformation pero la transformación is what the Holy Spirit es does. Lo que hace el Espíritu Santo. He places it in you. Él lo pone dentro de ti. That yeast esa levadura goes to work trabaja immediately. Inmediatamente. Praise the Lord. Hallelujah. Praise thank God. You, Jesus. Well, we want to pray for you. Queremos poder orar por ustedes. And we ask also y queremos pedir también, for those of you who understand the power of the yeast, esos que pueden comprender el poder de la levadura, I want you to right now quiero que ahora mismo be a part of this. Sea parte de esto. There are a lot of people being blessed by this ministry. Hay mucha gente que están siendo bendecidos por este ministerio, gloria a Dios. And I normally don't do this. Y usualmente no digo esto. But I realize pero me he dado de cuenta that this is part of the teaching. Que esto es parte de la enseñanza. You've got to be a teacher of this. Tienes que poder ser maestro de if esto. Jesus used trees, si Jesús utilizó árboles, he used lilies in the field. Utilizó, lirios en el valle. That means that there's something about planting. Significa que existe algo sobre el plantar. That we can't deviate from. Que nosotros no nos podemos descarriar de. That is the message of the kingdom. Ese es el mensaje del reino. We gotta learn to give. Tenemos que aprender a dar. That's part of the paradigm shift. Es parte del cambio de paradigma. Whether it's your time. Sea tu tiempo. Whether it's love. Sea el amor. Whether it's giving of your of your finances. Sea dando de tu propia finanza. Whatever those things are. Sea lo que sea. You gotta learn that that's part of the paradigm. Tienes que aprender que es parte del paradigma. So I'm going to ask you today entonces, te quiero pedir en esta noche to be a part of that que giving. Pueda ser parte de esa contribución. We're not going to put up the where we give because we don't have it up unless somebody can do it for me. No sé si alguien del equipo puede poner a dónde pueden contribuir financieramente. But we are fertile ground. Pero nosotros sí somos tierra fértil. The 29th of this month. El 29 de este mes. We have we're giving away book bags. Vamos a tener una repartición de mochilas de escuela. Yes, and we want to make sure that we bless a lot of people. Y queremos asegurar de poder bendecir a todos los que eso no sea posible. We did that. Nosotros hicimos. The church did that. La iglesia. So of course you can be a part of that. Entonces usted sí puede ser parte de and esto. Bless a lot of people as well. Muchas personas también. All right, so I wanted to make sure that I think it's from 12 to 3. Mm-hmm. De 12 a 4. Or 12 to 4. Mm-hmm. 901 East Tremont. En el 901 de East Tremont Bronx, Avenue, New York. En el Bronx, New York. That's where God has us laboring. Ahí es donde Dios nos tiene trabajando. That's where our headquarters are. Ahí es donde está nuestra casa. The Flow Kingdom Ministry. So we want to make sure you come out. Queremos asegurarnos que usted pueda venir, unirse con nosotros ese día. NYPD is going to be with us el to help out. De la policía va a estar ahí. They're going to bring a couple of things. They're going to bring traer unas cuantas these activities, rock climbing. Mm-hmm. We're going to have a barbecue. Vamos a tener también algunos alimentos disponibles. We're going to have music. Mm-hmm. Tenemos música. So please come out. Entonces venga y traiga a sus hijos, traiga bring la your familia. Children. Yes. And be blessed. Y sean bendecidos con nosotros. Bendíganos a nosotros con su presencia. And then the question we're going to ask, the y la flow. Pregunta que le vamos a hacer al fluir. When we gave out all those bags. Cuando dimos todas esas bolsas. How many bags were left over? ¿Cuántas bolsas sobraron? And we're going to answer. Y vamos a contestar. God is good. Dios es más que bueno. Father, we bless you. We thank you for this moment. Padre, te bendecimos y te damos más que gracias por este momento. Lord, there are people seeking deliverance right now. Hay personas que están buscando ser liberados. They ahora desire mismo right now for their mind to be shifted. Que su mente sean transformadas. They've been constantly tortured and tormented han sido torturados by depression and anxiety. Y tormentados por depresión y ansiedad. Lord, I speak this paradigm shift. Señor, hablamos este cambio de paradigma. I speak right now. Hablo ahora mismo. The yeast of the
God bless you all. Dios les bendiga a todos. May God continue to grant you. Que el Padre continúe dándoles a todos peace, paz, and blessings, y bendiciones beyond your mucho understanding. Más allá de su propio entendimiento. We love you. Les amamos a todos. Flo, we love you. El fluir les amamos. We miss you guys. Los extrañamos a todos. And soon we'll be up and running. Y pronto nos vamos a unir. Amen. Amen. Bye-bye. Bendiciones a todos. Praise God. Okay, you do it.